Aquí tenemos un herido. ¿Qué es lo que te pasó, carnalito? Se me zafó el hombro y me morí. ¿Aquí mismo se te zafó en esta área o dónde estabas? No, fue más adelante, casi terminando. Me caí, se me zafó y un amigo me ayudó a acomodármelo rápido y pues ya se me jodó. Pandilla, hoy es domingo, primer domingo de la semana que pasamos aquí en Monterrey y nos vamos a ir a un evento de longboards. No sé exactamente el lugar, ahorita les aclaro el lugar. De ahí nos vamos a ir al lugar donde quería enseñarles desde hace un largo, largo rato que estamos aquí en Monterrey, al Tianguis de San Pedro. De verdad es una chulada ese tianguis, hay muchas cosas que comprar ahí. Es un arma de doble filo porque pues vengo a Monterrey a trabajar, a ahorrar dinero, pero cuando me topo con ese tianguis, de verdad que todo mi dinero se va para allá. Hay cada chulada en ese tianguis, he comprado muchísimas cosas y esperemos encontrar una cabeza de cabra que me gustó el año pasado, pero estaba muy cara. Vamos a ver si la encontramos esta vez. No me la pude llevar el año pasado, pero si la encontramos estoy seguro que me la voy a llevar. Por lo tanto, pandilla, vámonos al evento de longboards. Les voy a tener informado de todo lo que va a pasar. Día de descanso y Platanito, Arizona. Y vámonos, pandilla. Hemos llegado. Te vas hecho madre, güey. Pues, pandilla, como podrán ver, ya llegamos al evento. Casi me rompo la madre ahorita. Y pues, vamos a ver qué hay. No, pues vamos a empezar aquí. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a saber cómo funciona? Se tiran todos al mismo tiempo. Y qué bueno que te avisé. Yo creo que estos son patrocinadores Roca, Arco, Chrysler. Y estas son las pacas de paja. Para que la banda no se maltrate, no se chingue ahí el cuero cuando caigan. Todas estas, me imagino que va a ser un evento de puro downhill, entonces por aquí van a venir la banda y se van a dar en toda su madre. El perrillo lo sabe. Y acá el crew de Loquita Tú. Venga.
Chido. Chido. ¿Qué fue, ole? Es que, como venía tendido con todo, me bailó tanto la tabla desde ahí. Sentí que como que se me volvió tantito y ya me bailó. No te aguantes, tú hiciste lo verde, güey. Sí, ya me volvió. No te mires, no te mires. ¿Qué onda, loco? Chido. ¿Y ahí te quedaste? Sí. Y así se va la pandilla para la última ronda. Y ahí viene lo bueno. Agua. Y se llevan el conito. Pobre conito. Pues chido, pandilla. Viene una ronda más. Y esto llega a su fin. Aquí tenemos un herido. ¿Qué es lo que te pasó, Carlito? Se me zafó el hombro y me morí. ¿Aquí mismo se te zafó en esta área o dónde estabas? No, fue más adelante, casi terminando. Me caí, se me zafó y un amigo me ayudó a acomodármelo rápido y pues ya estoy mejor. No, pues ojalá te mejores rápido, canalito. Hasta rasponzotes y todo, sí. El pedo, mira. Sí, también. Pero pues, viaje del oficio, ¿no? Pues sí, ya sabía que venía. Chido, canalito. No, pues aliviánate, chingonzote. ¡Pasa, joder, me está!
pelo a la chingada. Pacas, ahorita vengo. Buzos, vienen riders. No aparecen aquí, güey. Ok, sí. Ahorita te digo cuando ya se vean aquí, güey. Pues, pandilla, si nos retiramos del evento de Longboard, ¿qué tal estuvo, Alex? Mamalón. Nos la pelan, ¿verdad? Nos la pelan. Pinches, güey, se cayeron. Yo nunca me he caído, güey. ¿Cuántas caídas llevas tú en Longboard? Nada. En Longboard, no, ninguna, güey. Ninguna. Pues porque también, güey, es los putos. Son pendejos. Pero bueno. No nos aceptaron en las inscripciones, pero pues no hay pedo ahí para la próxima. Sí, no aceptaban profesionales. Sí. Chido, pandilla. Ahorita les quiero mostrar el tianguis del barrio antiguo. Que ya me muero por llegar. Quiero ver qué tantas curiosidades me voy a encontrar. Y ahorita nos vemos en unos momentos. ¿Qué precio tiene este? ¿Cuál mucho? ¿El de la Mona Lisa? Este de mis 50 pesos por año. ¿Sí? Échamelo. Ya está. Ay, 40.